This is true. Oh my gosh. Y ahora vamos con mi Jonah hermosa, que sacó una canción para Station. Miren, la verdad es que yo no espero mucho de esta canción, por dos razones. Porque Jonah no canta, bueno, canta, pero no tiene un vocerrón y así, así. No es Ariana Grande, no es Taeyeon, es mi Jonah hermosa. Segundo, Station no lanza canciones, ay, pum, paz, no. Ellos lanzan como la baladita, pero ahora no encuentro la canción. Ya la encontré. Así que vamos a verlo. A ver, sale luego primero, sus ojitos, acústico. No sé quién sea el chico con el que aparece. Amo las curitas de Corea del Sur. Ok. Ok, Jonah. No esperaba esto. La canción está súper tranquila, pero no aburre. O no sé si es porque me sorprendió el tono de voz que está usando ya. Ok. ¡Ay, Jonah! ¡Me encantó! ¡Ay, qué hermosa! No, la amé, me encantó esta canción. Va a estar en mi playlist del 2017 también. No esperaba esto de ella. Su voz suena dolida, suena con coraje. Me encanta. Ella en perra diciendo, ¿no que no cantaba? Claro que canto, y puedo, y la tengo, y soy la reina. La amo, la amo, la amé. No, no puedo creerlo. Me sorprendió esta niña. Creí que iba a ser como su anterior canción de Station, no sé si la recuerden, que fue como una voz muy dulce, muy tierna, muy delgadita. Esta no, esta, la niña está sufriendo por amor. A la niña me la dejaron, a la niña me la cortaron, a la niña le cortaron toda la inspiración, me la dejaron plantada. Ella ya soñaba con boda, anillo, casa en Incheon, o sea, ella ya se veía casada. No, ella ya no iba a trabajar, ella ya iba a estar en ama de casa coreana. Está resentida y está muy enojada. Eso es lo que me transmite en esa canción. No, en verdad, no estoy jugando. Siento que la canción, no sé lo que dice la canción. Ahorita voy a ver, voy a buscar la versión subtitulada. Pero lo que estaba leyendo es que sí, la canción está triste, como que es esta canción de dolor. Y lo refleja muy bien. La atmósfera del video con la canción, wow, wow, wow. Va a ser de mis canciones, hasta ahorita es mi canción favorita de Station. No porque sea de Jonah, o sea, no, nada que ver. Bueno, sí, pero no, o sea, no, no. Es que la canción está muy buena, está muy... De verdad me sorprendió mucho, su voz suena más trabajada. Creo que le ha estado echando ganas al canto. Se metió a cursos, no sé, vio tutoriales en internet, no sé qué hizo. Pero tiene un mejor rango vocal y eso me agrada porque va a dejar de ser la cara bonita de SM Entertainment nada más. O sea, no va a dejar de ser porque ella es la cara bonita, o sea, ella es la reina de las más bonitas. Pero ya no va a ser nada más, como que tú eres la bonita de Girls' Generation. No, tú eres la bonita, sabes cantar, digo, te gana la TAE, pero pues le echas ganas, ¿no? Sabes bailar. Por un lado también digo, wow, si ella tenía el talento, ¿por qué SM Entertainment me la dejó tanto tiempo sin hacer nada, saben? Eso sí me molesta un poco. Porque yo soy súper, súper, súper el más fan de Jonah. O sea, amo a esa mujer con toda el alma. Y no me importa lo que haga o sea, yo la amo, en verdad. Ay, es mi crush. Jonita hermosa, nada más por ti voy a bajar de peso para que estemos en el mismo peso, vas a ver. No quiero tratar de cantar en coreano, pero no puedo. Y pues yo no sé, le voy a decir a Sakura Uni que tengamos que hacer una versión de esta como en tipo parodia, algo así, no sé. Pues nada, esa es mi reacción al nuevo video de Jonah, a esta canción. No sé, quiero creer en mi corazón de fan que me van a lanzar algún álbum en solitario de Jonita. Si es así, por favor, SM, nada más avísanos con tiempo para que yo pues me ahorre mi dinerito, para que yo pueda pedir mi disco, porque me quedé sin el álbum del décimo aniversario, ya no lo pedí, ando en pobre. Ahorita estoy viendo si voy a poder comprar el nuevo de BTS, si alguien se quiere apiadar de mí. Pues hasta aquí mi reacción del día de hoy, espero les haya gustado. Comparte todos mis videos, suscríbete, acá abajo en la caja de descripción te voy a dejar todos los links a mis redes sociales para que vayas y me sigas y te enteres
de cada uno de los videos que voy a estar subiendo, de los temas que vamos a estar tratando. Y si tú quieres saludos, luego los pido por mis redes sociales. En Twitter sígueme porque ahí comparto mucha información sobre las noticias del K-Pop del momento. Suscríbete picándole al botoncito de acá abajo que dice suscribirse. Al lado hay una campanita, le picas y activas las notificaciones para que cada que yo suba un nuevo video, YouTube te avise y no te quedes sin verlo. También no se olviden de pasar a mi segundo canal donde subo vlogs de los viajes que he hecho. Acabo de subir el primer vlog de mi viaje a Guadalajara y les doy tips y les doy algunas recomendaciones por si ustedes alguna vez quieren ir a Guadalajara, pues ya sepan qué hacer. Y pues nada, nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.